¿Qué digo? Ella, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? ¿De qué habla, quién, Salomé? ¿Según quién? Hay una señorita que según, bueno, esto circula por redes sociales, por TikTok y demás, que tiene su fundamento según fotos, hace como una cronología. Es una psicóloga, casualmente no estoy encontrando su nombre, pero es una psicóloga, claro. Ya la voy a encontrar cuando vaya leyendo la información. Es psicóloga, mira. Claro, empieza a hacer como un recuento de fotos y un análisis de, viste, cuando esas personas que leen los gestos, la PNL. Claro, los gestos de corporales, digamos. Programación neurolingüística. Claro, el lenguaje. Me pone re nervioso, sí. Salomé. Bueno, chicos, pará, estoy tratando de encontrar el nombre de esta chica que lo tenía acá y se me fue. Hay que denunciarla al colegio de Flor Rodríguez. Flor Rodríguez. ¿Quién Florencia es Flor Rodríguez? ¿Quién Rodríguez? Florencia, mirá cómo me despeino, me pongo nerviosa. Se te crisparon las cabelleras. Florencia Rodríguez, que acabo de decir. Florencia Rodríguez es una psicóloga argentina y compartió en las últimas horas material en donde plantea la teoría de la crisis entre viendo, están los cinco ahí posando, creo que fue la misma entrega del Balón de Oro, estoy contando para la gente de FM, en ningún momento se tocan, no, ellos no se están tocando, no se están abrazando en esta foto y ni siquiera se están tomando de las manos, está Anto abrazando a los chicos y Leo con las manitos acá adelante. Como, no. Okay. Vos ya estás como Juario, pero de las fotos. Viste, pero en realidad es Flor Rodríguez, no soy yo. Ah, así que a mí no me maten, chicos. ¿Mira? Solo soy una humilde mensajera del amor. Soy bueno, una simple mujer. Claro, solo soy una chica. Bien, a ver. Hay una foto en la Bres de ayer donde sí. Messi la tiene abrazada y le tiene la mano. Pará, no me tires abajo la teoría de Flor Rodríguez, che. Pero pará. Ella, por ejemplo, Messi sí. Le agradeció en la de los Balones de Oro a Anto su apoyo incondicional. No. No me acuerdo, no sé. No, sí, no vi dijo mi familia, incondicional, sí. A sí. La carita de pícaro. Sí, pero no fue. Ojame, si no te vas Antonella, el pícaro, ¿eh? Antonella, no fue. Uy, Anto, vos que sos mi vida. Y pero bueno. Yo lo hubiese sí, dicho. Sí, no sé, es como que en esa foto Anto está atrás de su hijo mayor, viste, como, no sé. Gracias a mi amor, mi cómplice y todo. Claro. En la calle. Y bueno, y después hay otra foto. Que se están sí en un sillón con los tres hijos arriba y ellos están abajo. Está Messi con la China, no mentira. Se pudría todo. No, con Sofi Martínez. Basta, no te lo voy a permitir. Bueno. Sofi Martínez no tiene comparación. Se separó de Leuco. No, pero no, de Messi, chicos. Él le sonríe. Escuchá, después hay otra foto que están sentados en un sillón, ambos, y se están tomando la mano. Pero lo que dice Flor Rodríguez, psicóloga argentina, sí. Es que Anto está marcando una distancia corporal con ese brazo que lo está tomando así. Pero está como estirando el brazo, no están juntitos. Es lo que dice Flor Rodríguez, yo no tengo nada que ver, ¿eh? Yo creo que es tiempo de que eviten el contacto físico. Abra claro. La pareja. Creo que es momento de que ellos abran la pareja y que todos podamos ver con quién estaría Messi, con quién estaría Anto Rocuzzo si está en una relación libre. No, porque eso no se tiene que saber si se abre. Sí, no, tenemos que saber. No. Se va a saber. ¿Por qué quieres saber la pareja? Porque quiero saber a quién le daría bola a Anto Rocuzzo, que no sea Messi, porque estuvo siempre en la con Messi, y a quién le daría bola a Messi sin estar con Anto Rocuzzo. Imagínate la vara de Anto Rocuzzo. Por eso mismo. Hay que no ver hay ser, qué tanto aprendió. No hay un ser más dotado. Sí. En todo sentido. No te ríes. La comparación, serio, la comparación va a ser inevitable, sí. Pero yo quiero saber con quién estaría cada uno. Claro, mi Messi no sé con quién, pero Anto. Y a Messi no le debe faltar. No. Anto tampoco. Sí, bueno. Imagínate todos los buitres ahí. Pero bueno, marcaba esta distancia, este análisis, y hacía un rewind en donde no sería la primera crisis. Porque esto yo no me acuerdo, la verdad. Si alguien recuerda este rumor, que me lo haga saber ahora mismo o calle para siempre. Pero en el medio del Mundial Rusia 2018, pasó hace tanto, Anto no fue al cumpleaños de Messi. Tampoco lo saludó para el Día del Padre. Y fue en una de las instancias finales de ese Mundial. Así que no es tan imposible como parece, dice Flor Rodríguez. Bueno, pero ella se tuvo a ver. O sea, seguramente se quedó en su casa cuidando la casa. Tenía que ordenar todo. Le voy a dar razón a Tito Rey. O sea que todo, acabamos de asegurar.
casi de confirmar. No, yo no estoy asegurando, ¿eh? Una crisis de Lionel, de la pareja real argentina. Porque por otra parte estamos hablando de la familia real, de la realeza argentina. De lo, la reina madre, quién, por un lado, y la ¿a quién le entregaríamos el poder en Argentina así ciegamente? Obvio. A Messi y a Antonella. Claro. Sí. A Messi y a Antonella, ¿o el no? Día que, el día que, por ejemplo, Mirta Legrand entregue su cetro. Sí. A Antonella. Sería felizmente esclavizado por Messi y los recursos. Que me latiguen todo el día. Si hay una dictadura, que el dictador sea Messi. Y Antonella sea la dictadora. Escuchá. Escuchá, lo que también dice Lionel esta chica Gaddafi es que Leo Messi modificó la foto de perfil de Instagram. Qué pesada. Qué pesada esta chica. Pará, ¿no? Flor Rodríguez, psicóloga argentina, donde tenía una foto familiar. Una delincuente. Es ladrona. Una delincuente, quiere salir en los medios. Por favor. Escuchá, donde antes tenía una foto familiar y ahora tiene una foto del solo. Ah, no. Entonces, ¿en serio? Dice antes. Antes. Yo estoy pasando un momento con mi mujer y tengo una foto solo en el. Se movían todos en bloque como familia. Es cierto. Y ahora me parece que Messi está empezando a buscar su lugar un poquito más individual. Che, y no puede ser que por ahí refuerce alguna de sus marcas, diga, mirá, nosotros lo estoy viendo acá a Messi con el Balón de Oro en su perfil de Instagram. Claro. Digo, no puede ser que le dice, mirá, nosotros te queremos a vos, no a tu familia, claro. Él mirando al público con el Balón de Oro. Ah, mirá, qué egocéntrico. Sí, bueno, ¿no pueden ser que las marcas le hayan dicho? ¡Qué egocéntrico le dice a Messi! ¡A Messi le dice egocéntrico! ¡A Messi le dice egocéntrico! Que se la pasa pasando. Perdón, Lionel, te pido perdón. Yo pensé que en mi radio no iba a pasar nunca. Todo lo que hagan ellos está bien, no lo estoy atacando, al contrario. Lo estoy bancando. No, pero escucha, sos un irrespetuoso. No. Faltale el respeto. Escucha, esa chica Florencia, ¿cómo se llama Florencia? Rodríguez. Psicóloga argentina. Es una delincuente que quiere prensa, quiere salir en escucha, en no, medio. Pero no está mal. Sí, está también, mal. También. Está mal. Déjame hablar. Dale. No está mal que Messi busque su lugar solito y que Anto también lo empiece a hacer. Dijiste egocéntrico recién. No, pero. Chicos, pero pará. Hay cierto nivel de egocentrismo que no está mal. Deberíamos tenerlo todos. Sí. Pero Messi. Sí, es el mejor jugador del mundo. Está bien. Tiene la mejor tipo del mundo. Más larga. Es más la mejor persona. ¿Cómo? Es la mejor persona del planeta. Es la mejor persona. No dijiste que era Messi la mejor persona. No, dije antes ponderé su otro dote. No, pero vos dijiste que no era la mejor persona del planeta. Es verdad. Mira, ahí tenés el cambiazo, pero, ¿ves? Es por una, mirá, ahí tenés. No le cierra los dedos. Están peleados. ¿Pero qué no le van a hacer? Ella le pone, es cierto, ella le pone la manito arriba. ¿Viste? Por esa favor. Es la foto de distancia. Su mano no ejerce presión sobre la mano de Anto. ¿Cómo se van a meter con la familia real? Ustedes están locos los dos. Fuerejo. Y los tres príncipes atrás. Perdón, Guille me está es cierto. Está apoyando la moción. No quiero alimentar a Sofi Rodríguez. No quiero. Quiero darle de comer. Sofi no tiene chances, chicos. Mirá. Sofi no tiene chances acá. No están agarrados. Ella le puesta la mano. El tiempo desgasta. Capaz que él dejó, no sé, no bajó la tabla. Claro. Dejó la tabla. Sí, no sacó la basura. Quizá Miami tiene más tentaciones que París. Hay una foto, perdónenme, chicos. Hay una foto, si vamos a manejar, hay una foto en la Breche después del partido del Miami contra Nueva York, que están abrazados, que Leo. Yo te voy a decir una cosa. No está con la mano en la cintura, está con la mano en el cachete del traste de Antonella. Jefecito, yo le voy a decir una cosa. El jugador de fútbol es muy vendehumo en redes sociales. Sí. Siempre te pinta una familia perfecta y adentro están pasando cosas. No importa. Pero eso no significa que vos pongas en crisis a la familia real argentina. Nada, no, pará. Lo que digo, está bien que Leo se busque su lugar propio y está bien que Anto también lo empiece a hacer. Está bien que le dé lugar a su ego, que Messi. Se den, sí, de una vez por todas. Pero claro, a eso iba. De que no está mal ser egocéntrico siendo Messi, pero chico. Déjame decirte un par de cosas. Y que Anto también, ya que no, busque Messi, su lugar Messi, en el mundo por separado. Porque Leo que no puede hacer. Leo tiene derecho a hacer lo que quiere. Sí, lo sé. Micrófono. No. Leo tiene derecho a salir con quien quiera. Bueno, en FM no se escucha absolutamente nada. ¿Sí? ¿Entendés? Que haga lo que quiera. ¿Qué carajo no tenemos que meter en la vida privada de Leo? Leo se ganó el cielo. Puede hacerlo todo lo malo que quiera. Puede ir a la mesa de Mirta y de quedarse en bolas en la mesa. Orinar en las copas puede Leo Messi. Puede llevarse la vajilla.